disfrutando del desfile de escuelas de Samba 2023. Si usted se enganchó hace un ratito nada más en la transmisión, sepa que comenzamos a las 21:30 del viernes, o sea, de ayer. Y que realmente fue un desfile espectacular. Seguramente ustedes después tendrán algunas de las repeticiones que habitualmente el canal nos brinda. Y ha sido un desfile increíble, ha sido un desfile de un hecho artístico, cultural, que cada año nos regalan estas escuelas de samba. Queda la última, ustedes tienen una imagen allí que nos brindan los compañeros. Queda la última, y la última es la campeona, con una multitudinaria presencia. Hay mucha promesa y hay mucha expectativa, seguramente la que usted tiene en casa, de lo que va a desarrollar en la avenida y su hilo argumental que expresará Cerrito. Última campeona, que el año pasado recordamos que fue algo fantástica la expresión que nos dio en la avenida. Así que, en definitiva, les proponemos a ustedes que se aguanten un segundito, estuvieron allí, ármese una picadita, haga algo, está ya entrando el sábado. Y nosotros tenemos muchísima información con Peque, con Mariana y con Jessy para brindarles de este carnaval divino que comenzamos a vivir en la noche de ayer. La escuela campeona tiene la posibilidad de elegir en qué posición del desfile sale. Exactamente. Ajá, al año siguiente. Ellos eligieron cerrar este desfile en la noche de hoy. Y algunos datos que me estaban también enviando por ahí decían eso mismo que dice Mariana. Y el trabajo de la batería, miren ustedes, se llama paradiña. Ese es el trabajo. Y en Río es una tradición. Es cuando la batería se luce con los cortes. Agradecemos una vez más a Eduardo Silva Rivera, que también salió en varias escuelas de samba, que nos brinda estos aportes que realmente nosotros le agradecemos muchísimo. A paradiña. Exactamente. Bueno, sigamos. Mire que yo falo, ¿eh? Por supuesto. Bueno, muy bien. Por supuesto. No, estoy sorprendida del nivel de idioma de este equipo, desde la producción hasta los que están adelante de cámara, menos yo. El resto todos hablan, son políglotas. Totalmente. Y la gente en casa hace chilena y dice, ¿qué hablan estos? Vamos a dar las etapas, Marín. Dale, nos habíamos quedado en la del viernes, que ya la habíamos repasado. Vamos con la etapa número 6, sábado 28 de enero, 20:30, estará abriendo Integración en la categoría Sociedad de Negros y Lúbolos, 21:50, Humoristas Los Rolling, 23:15, Murga Cayó la Cabra, y estará cerrando esa etapa número 6, Murga Queso Magro. El domingo 29 de enero abrirá la etapa Jumbo Kenia. Los ganadores de ayer, de categoría humorista, Sociedad Anónima, en la segunda hora, Mi Vieja Mula, con su viejo vinagre seguramente, y Doña Bastarda Murga. Y el lunes 30, en la octava etapa, estará Descorchando la Noche, Sociedad de Negros y Lúbolos, Zarabanda. A segunda hora, Los Chovis, Humoristas, Cómo Me Reí, Pachela, cuando te tirabas... impresionante, porque se tiraba como que realmente estaba en la piscina de su casa. Estaba en la piscina. Eran clavados olímpicos, quiero había que verlo. Algo. No, sí. No, quiero una maravilla. Algo. Hoy estuve hablando con la querida Lina Pachela, mi peluquera, sí, ¿no? Sí, tía, sí, de Leo Pachela. Que no para de sorprenderse de su sobrino, no, Leo. No, no, no. Me dice, la verdad es que cuando creo que ya lo vi todo... siempre me sorprende con algo más. Cintia Patiño, la actriz, una de las actrices que tiene el 8B, nunca pensó que iba a desfilar con su trayectoria. Una locura lo que fue ayer. Bueno, vamos, sigamos. Con la etapa pero número 9. Espere que no terminé. Ah, perdón. Discúlpeme. No, no, no. Nos quedamos en Los Chovis, perdón. Nos quedamos en Los Chovis y seguido por un título viejo y La Trasnochada. Perfecto. Etapa número 9, martes 31 de enero, 20:30, Valores, en Sociedad de Negros y Lúbolos, 21:50, La Venganza de los Utileros, Murga. 23:05, Metele, que son pasteles Murga, y cerrará esa etapa otra Murga, La Gran Muñeca. Y la primera rueda del concurso oficial de agrupaciones de este año va a comenzar el miércoles 20, va a ser el miércoles 1 de febrero. Con va a terminar. Sí, exacto. Va a comenzar con 6:80, Negros y Lúbolos, primer premio del año pasado. A La Bartola Murga, Curtidores de Orga Murga, y además Asaltantes Copatientes, primer premio de Murgas del año pasado. Esa es entonces la primera rueda del concurso oficial de agrupaciones en este 2023. Recordamos, como ya dijimos anteriormente, que las etapas se pusieron a la venta, las entradas para estas etapas se pusieron a la venta en la tarde de hoy, que pueden pasar por los locales de Hábitat a adquirirlas. Recordarles también, ustedes ya lo saben,
que van a tener todas las etapas a través de la pantalla de BTV, con esta producción de Tenfield, vamos a estar con todo el equipo seguramente disfrutando de varios conjuntos en vivo, en muchas etapas, y después saben que los que no están en vivo vienen siempre a continuación, así que usted no se va a perder ningún detalle, con la tradicional bajadita de la Peque Sander y con todas las cosas que se viene asomando allá a lo lejos. Sí. Y vamos a una pausa chiquitita y ya volvemos porque quiero se viene la campeona. Yo quiero que vengas a Rito ya. Sí, ya.